Vamos a continuar con esta segunda parte, así de tajante. Ha sido el regidor Marcelo Bejarano. Se va a imponer algo breve nada más. Se va a imponer el principio de autoridad y no se va a permitir que se realice esta feria en la calle 9 de octubre. Perdón, en la calle... Exactamente, Adán Acevedo y La Merced. Vamos a ir con sus declaraciones. En primer lugar, quiero saludar a toda la población de Huacho, por tu intermedio. Acá no se trata que no quiero o que no deseo. Acá hay un principio de autoridad, hay la aprobación de una ordenanza, ¿no? Que la sesión anterior se la ha aprobado. Y toda ordenanza es de interés público, o sea, es interés de la población, para favorecer a la población. No es de interés privado, o sea, yo apruebo una ordenanza para que de repente para determinado sector, no, señores. Una ordenanza se aprueba para favorecer a la población, no a un determinado segmento de la población. Si años anteriores se le dio la oportunidad para que La Merced sea como feria navideña, sin embargo, el año pasado... Iba a ser la última vez, el año pasado. Por última, ¿no?, vez. En esa calle. Y el mismo alcalde, Beto Barba, fue acompañado de todos los regidores y quedamos un compromiso de que era la última oportunidad. Ahora, ya se le está dando el 9 de octubre. Ni siquiera, ¿no?, nosotros como autoridades hemos sido ajena a su necesidad. Estamos comprometidos con ellos, le estamos dando un lugar. Y es 9 de octubre. Ahora que vengan y digan que no, es un capricho. Y acá, como autoridades, no vamos a permitir caprichos, señores. ¿Se va a imponer el principio de autoridad? El principio de autoridad es que el 9 de octubre debe ser la feña de Medellín. Gracias. Bien, algo breve, ¿no? Conversamos con él porque tenía una reunión, así es que brevemente logramos captar esos pequeños pasajes, esa impresión del teniente alcalde. Esperemos que esto no pase a más, que ya puedan aceptar, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a ganar y ahora los comerciantes que durante muchísimos años estuvieron en las calles han apostado por la formalidad, merecen pues establecerse ya, ¿no? Hay un lugar ya estipulado donde ellos están asentados, pero si bien es cierto, las ventas no son igual a las que estaban acostumbrados, ¿no? Y esta es una manera de apoyar, de contribuir a que fortalezcan lo que ya han hecho, ¿no? A que sienten una base más fuerte todavía. Las 2 de la tarde ya con 48 minutos, las 2 con 48, vamos a ir con más.